esas mujeres que están embarazadas y atribuladas, esas mujeres que están embarazadas y atribuladas en sus casas, que están pensando ahora mismo, ay Dios mío, no tengo para comprar, porque ustedes saben que la economía del país está en el suelo, que hay muchas personas que no están trabajando por la pandemia, y hay muchas mujeres embarazadas que ya van a dar a luz, embarazadas de hembra, embarazadas de varones, que están pensando, ay Dios mío, no tengo, por ejemplo, la primera ropa para sacar mi bebé del hospital, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estaré donando canastillas, prontamente vamos a estar donando canastillas para todas estas mujeres, porque recibí muchos llamados, muchas personas que me han llamado, muchas mujeres embarazadas que me dicen, mamá, nosotras las embarazadas también tenemos derecho, entonces vamos a estar con las embarazadas. Vamos a estar haciendo una pequeña rifita porque ustedes saben que, imagínense ustedes, no podemos cubrir el país de todas las embarazadas que hay y van todas estas cuarentenas. Pero trataremos de hacer, aunque sea par de madre feliz, porque ella se lo merece, porque ser madre es una bendición. Así se va a titular, ser madre es una bendición. Amén, Guetoriano. Ya ustedes saben. Besos y voy de regreso a mi casa porque hoy lo dictaminé como domingo de gloria, domingo de brujería, domingo de éxito. Gracias a la misericordia y aquí gracias y bendiciones a todos mis seguidores de Guetoriano. Los amo. Si ale o si ale, vamos. Nos vamos ya hacia la casa. Al lado ahí, por ahí. El buen magí que tú me dejaste. Voy a cantar un canto que cantaba mi viejo siempre. Siempre me encantaba ese canto. Y es un canto muy bonito. Mi reina Santa Marta, ese canto, yo soy una mujer, él me enseñó ese canto de Santa Marta, siempre él cantaba ese canto. Y dice fioleo, llamba la hueto fioleo. Di fiolevo, jambalaweto fiolevo, jambalaweto fiole, la vina fue dulce. ¡Guay! Gracias, misericordia.
hay algo, estas cositas se las muestro, pero hay algunas que no se las voy a mostrar. Todo no se dice. Usted sabe de dónde viene, sabe para dónde va, pero nunca diga dónde usted es. Acuesta su cabeza. Porque el último rincón nunca se dice, ni el secreto. Hay muchos brujos que ven puntos de otro brujo. Y ellos intentan hacerlo. Por eso yo le digo a todos, hagan su punto ustedes. También. ¿Por qué? Porque a veces usted ve un punto, usted intenta hacerlo, pero hay una cosa que tienen los puntos de brujo. Los puntos de brujo tienen palabras. Usted puede hacer el punto, pero usted no sabe la palabra. Gracias, misericordia. Bendiciones para todo, guetoriano. Con este sol radiante y hermoso, hoy día domingo, derramo bendiciones sobre todos mis hermanos espirituales, todos los que me aman y los que no me aman, los que me bendicen y los que me maldicen. Gracias a la misericordia para ellos, les deseo bendiciones. Les deseo que Dios y la 21 División le abran camino en nombre de Calpur, el varón del cementerio, y Alepá. Que Alepá en su mes le dé bendiciones, derrame bendiciones. Y que todas estas casas que están vacías y en la miseria, y todas las personas que tienen problemas monetarios, que Alepá le supla. Le supla en su mes y le dé bendición. Todo lo que tienen atribulación de enfermedad y todo lo que tienen atribulación de división, de separación. Gracias, misericordia. Miren cómo se ve la brisa, señores. Están, los misterios están respondiendo. Gracias, misericordia. Entonces, nada, bendiciones para todos. Voy a terminar el video porque tengo cosas que hacer, pero miren la bendición de Dios primero y de mi Padre espiritual. Miren cómo está la brisa, cómo se siente este remolino. Gracias, misericordia. Yambala hueso, se osola, se yambala coma cotemale. Buenos días, guetoriano. Hoy me encuentro aquí en mi mata. En mi mata del batey lechuga en platanito. Una mata que cuando mis ancestros servían aquí, en esta mata, yo no había nacido, ni siquiera mi madre que me engendró había nacido. Cuando mi padrino servía esta mata. Quiero decirle que todos los días son de Dios, que no importa que sea domingo, no importa que sea lunes, no importa que sea martes. Lo importante es tu fe y lo que tú cargas en tu corazón y la creencia que tú tengas. Y el servicio que tú le des a tu misterio, con gracia a la misericordia. Estoy aquí porque me hizo un sueño. Y los espíritus cuando te hacen llamado, tú tienes que venir a ellos. Gracias, misericordia. Estoy aquí sirviendo mi mata. Hay muchas personas que han venido aquí porque esta es la mata de cuando yo hacía mi gagá, que yo venía y traía mi servicio. Traía el gagá. Aquí hemos hecho muchos servicios. Aquí yo le doy un toro. Todos los años siempre le doy un toro, le doy un puerco, le doy chivo. Le doy gallo, como pueden ver en la pata del hogar. Como pueden ver la cabeza de los animales. Vivo aquí, yo hago mi sacrificio. A Baculubacá, a Jean Criminel y a Granbois. Con gracia a la misericordia. Amanecí en brujería. Uy. No importa lo que el otro diga, sino lo que tú sientas. Tú tienes que vivir para ti. Gracias, misericordia. Hay que vivir para uno. Usted no tiene que vivir para nadie, ni para lo que nadie piense, ni para lo que nadie opine. Vivan para ustedes. Sirvan ustedes con su fe y su devoción. Su creencia en lo que a ustedes les sirve, porque si,
si yo echando esta trementina resuelvo mi problema aquí abajo de mi mata, y usted echando agua resuelve su problema abajo de su mata, eche agua aunque yo eche trementina. Usted no puede dejar de echar agua porque Santa Marta está echando trementina. No, porque cada quien sirve su diablo a su manera y tiene su punto. ¿Me entienden? Cada quien tiene su punto, cada quien tiene su palabra de lo que habla. Porque yo prendo una vela negra y tú te impuesto a prender la roja. Tú no puedes dejar de prender tu vela roja. Tú no puedes dejar de prender tu vela roja a tus seres. No. Haga todo lo que le indican los misterios. Estoy aquí, quise hacer este video porque hoy le voy a mandar un premio a todos mis guetorianos que ya abrieron la lotería. Oh, gracias a la misericordia. Oh, si Jean Petro. Estamos en el Media Levá, y como estamos en el Media Levá, todos saben que un número caliente es el 13. El 13. Pero lo vamos a jugar al revés y al derecho, el 13. Quiero que me liguen un palé 13 con 31. Con gracia a la misericordia. Y van a jugar, son dos palés que tengo, 19 con 20 y 13 con 31. Para todos los que jugadores y esa gente que están en el Media Levá y que tienen su compromiso, yo quiero decirles que no es necesario. Ustedes saben que hay que guardar el distanciamiento social. Les recomiendo que hay que guardar el distanciamiento social y que cada quien puede hacerle su servicio a su misterio a su manera, en su forma. Ya pronto yo voy a estar mostrando lo que yo le voy a hacer a Levá. Pero no haga, no porque yo ponga un pan, pongan usted, dejen ustedes de poner su masita. Pongan ustedes lo de ustedes, porque cada quien sirve a su manera. Vuelvo y les repito. Jueguen 13 con 31 y 20 con 19. Estoy aquí porque vine a invocar a mi mata. Anoche tuve un sueño con mi mata y vine aquí a la mata. Quise hacer este video para mandar ese premio a toda la gente. Y nada, quiero agradecer a todos los guetorianos que me siguen a través de la página. Felicidades a todas las personas que son devotas de Papá Levá, que están en su mes de Alevá. Felicidades para todos. Espero que todos tengan buena suerte y que se saquen con los numeritos. Buen día. Bendiciones, miren qué lindo se ve ese rayo del sol que está dando en mi cara.